nuevo les doy la bienvenida a Abriendo Caminos, un espacio para conocer más sobre el nordeste antioqueño y las obras de las vías del NUS. Y empezamos el programa hablando sobre una importante celebración que se dio en el municipio de Santo Domingo y fue la celebración de los 100 años del corregimiento de Santiago, donde se encuentra ubicado el túnel de la Quiebra. Hoy en el corregimiento de Santiago del municipio de Santo Domingo, Antioquia, estamos celebrando los 100 años de fundado el corregimiento y también a su vez las fiestas del túnel de la Quiebra. Santiago ha sido un corregimiento muy importante para la historia de Santo Domingo, del departamento de Antioquia y del país. Acá hay dos lugares muy especiales que son el túnel de la Quiebra y la estación del ferrocarril del corregimiento de Santiago, declarados monumentos culturales de la nación. También para nosotros es una gran oportunidad porque también estamos compartiendo con esta población. Uno de los ingenieros que tuvo que ver con la construcción y el proyecto del túnel de la Quiebra es Alejandro López Restrepo, a quien hoy le hacemos un reconocimiento con la creación de la biblioteca pública que lleva su nombre, Alejandro López Restrepo, que funcionará en la estación del ferrocarril del corregimiento de Santiago. Hemos realizado eventos deportivos, culturales, religiosos, turísticos, sociales, comunitarios, servicios desde la administración municipal para darle vida a esta comunidad. Dimos apertura al evento con un desfile donde iniciamos con la observación de un mural artístico del túnel de la Quiebra. El corregimiento de Santiago queda en toda la troncal Puerto de Río Medellín, al lado del corregimiento de Porce y en límite con la vereda La Quiebra hacia el municipio de Cisneros. Acá tenemos unos lugares bellísimos que han sido declarados Patrimonio Cultural de la Nación, del túnel de La Quiebra que conecta al corregimiento de Limón y la estación del ferrocarril del corregimiento de Santiago, donde funcionará la biblioteca pública Alejandro López Restrepo. Este es un corregimiento muy importante para Santo Domingo y para el departamento de Antioquia y para la nación por su ubicación geopolítica. Acá cabe resaltar todo su potencial ecoturístico, ambiental, minero energético y el desarrollo vial con el proyecto de las 4G. Y sigamos recorriendo las zonas del área de influencia de las vías del NUS para conocer su más valioso patrimonio, su gente.
Soy nacido en Caracolí, vivo desde la edad de 2 años acá en Cisneros. Nosotros somos no donde nacemos, sino donde nos hacemos. Entonces me he hecho en Cisneros. Desde mi pequeña infancia me he identificado con las artes, con el dibujo, la pintura. Empecé desde los 6 años a dibujar, a los 25 años ya empecé a pintar. Y mi temática es muy variada. Trabajo el paisaje, trabajo el bodegón, el paisaje costumbrista, trabajo el surrealismo. Me gusta, trabajo mucho la escultura, la talla en madera. Zenini decía de que el derrotero, el maestro que él había tenido, había sido el mismo medio, el mismo natural, o sea, la misma forma, ellas nos muestran su color, su forma, su textura, ¿sí? O sea, en el medio, en la naturaleza lo tenemos. Y yo dije, no, pues si Zenini aprendió a pintar al material, pues de así al natural, pues yo también. Yo me acuerdo que me subí acá, al morro acá, al morrito acá del Cristo, y empecé a pintar a Cisneros. Sí, hice mi primer cuadro de Cisneros, ahí fue mi primera obra y de ahí ese fue mi primer paso y ya continué ya descubriendo color, descubriendo formas y compenetrándome mucho con el medio, con el natural, aprendiendo del natural, sí. Y ese fue mi maestro, el natural, del cual yo me basé para tomar mis obras. ¿Qué es el arte? Para mí el arte es un equilibrio, es una armonía en mi espíritu. El arte a mí me desinhibe, me proyecta, me transporta como a otro mundo de no sé, de visiones, de... Pero es algo de que es como ese espejo que, del alma, que se proyecta a través del alma, que es la luz de mi espíritu. En el 2006 empecé a hacer una obra en el parque, Alegorías Paisas, que fue el aprovechamiento, aproveché de que habían tumbado este árbol y en el momento en que yo pasé por ahí el árbol está mutilado, yo vi que ahí había algo escondido, ahí había algo, no sé qué, pero ahí había algo, ¿sí? Y entonces me tomé esa gran tarea y como está también esa necesidad de escudriñar, de buscar qué era lo que había oculto ahí en ese tronco y luego empecé con unas herramienticas a hacerle, a descubrirle ahí. Yo vi que fueron apareciendo cosas que ya están ahí ocultas. En esa obra, Alegorías Paisas, a ver, quise representar ahí principalmente, pues, como la parte de nuestro ferrocarril de Antioquia, la historia de Antioquia, los ferrocarriles. Ahí encontramos la máquina, encontramos a Francisco Javier Cisneros, encontramos a María Leopoldina, la sirvienta de Francisco Javier Cisneros. También tengo ahí la iglesia antigua, el padre Jesús María Duque. En una parte que ya se me empezó a deteriorar, ahí está representando 3 etnias. En otra parte que es muy alegórica, como a mi signo, o sea, a mi vida, la pintura, la música, el arte, etcétera. También hay un rostro ahí que está ubicado hacia el lado del oriente, representando pues como un rostro de Jesús. Yo esa obra, para mí fue como una escuela, porque sinceramente, mi primer vez que yo tallaba, yo no había llegado a tallar madera, aunque yo había hecho un curso de xilografía con extensión cultural departamental, pero no en talla así escultórica. Y para mí esa fue una gran experiencia que tuve ahí porque aprendí pues, el manejo de esta técnica y también pude dejar también un legado y un comunicado. Hay un lenguaje que está constantemente comunicándose con todo el espectador o con todo el común colectivo. Desde el municipio de Cisneros, con el arte, también estamos abriendo caminos.
La concesión Venus también estuvo presente durante la celebración de los 100 años del corregimiento de Santiago, que hace parte del municipio de Santo Domingo. Para Venus, como proyecto que va a facilitar la movilidad en toda esta zona del departamento de Antioquia, que va a conectar estos municipios del nordeste con Antioquia, con el Caribe colombiano, con toda Colombia, es muy importante hacer presencia en cada uno de los territorios donde vamos a estar construyendo esta importante obra, y especialmente con el municipio de Santo Domingo. Nos hemos vinculado desde un principio. Hemos tenido una sinergia muy importante en nuestro, no solamente en el aspecto laboral, sino que hemos tratado de fomentar el aspecto turístico, el aspecto cultural, histórico de la región, y más acá cuando es una zona turística y que queremos rescatar para beneficio no solamente de Antioquia, sino de toda Colombia. Para hoy, que es una fecha tan importante para el municipio de Santo Domingo y especialmente para el corregimiento de Santiago, pues el proyecto Vías del NUS no quería dejar pasar esta fecha desapercibida. Estamos haciendo presencia, acompañando al corregimiento en la conmemoración de sus 100 años. El corregimiento de Santiago es protagonista principal en esta obra que estamos pronto a iniciar, porque si bien vamos a conservar el túnel existente como un monumento histórico y que ha sido de presencia en la región por todos estos años, vamos a hacer una nueva construcción de un túnel que va a representar toda la agilidad en la movilidad, en los desplazamientos, en la conectividad de este corregimiento tan bello. Venus no es solamente la construcción de una nueva obra civil, sino que para Venus lo más importante es su gente, es cada uno de los habitantes del territorio donde estamos construyendo. Interactuamos constantemente, hacemos acompañamiento, tratamos de solucionar cada una de las inquietudes que tienen las comunidades, de resolver sus inquietudes frente a la construcción de la obra, porque, como digo, no es solamente construir y dejar presencia física, sino que los habitantes, el área social, es lo más importante y lo más trascendente en este tipo de obra. A través del SENA se realiza una importante labor en el municipio de Cisneros, en el que se busca mejorar la calidad de vida de la comunidad por medio de proyectos de investigación científica. Bueno, este laboratorio es el laboratorio de biorremediación. En este laboratorio estamos enfocando varios procesos biotecnológicos para mejorar la calidad y pertinencia de la formación profesional integral de los aprendices, ya sea a nivel técnico o tecnológico, y enfocarlos al desarrollo investigativo, la innovación y el desarrollo tecnológico para que tengan una formación de punta en la investigación.
aparte de hacer cultivo in vitro de especies forestales, se ha trabajado con, con colorantes naturales para hacer tinción de telas. También trabajamos con la parte de extracción de aceites esenciales a partir de vegetales y estamos empezando a indagar la parte de biotecnología alrededor de la panela. Hay distintos procesos alrededor de eso. Uno de ellos es que estamos produciendo una bebida artesanal a base de panela, limón y la estamos gasificando artesanalmente con una levadura. Aparte de eso, utilizamos los desechos agroindustriales como el bagazo de caña. El bagazo de caña generalmente se utiliza acá en los trapiches para, como combustible para los fogones y darle calor a la producción de panela. En ese sentido, nosotros queremos enseñarles a las personas de los trapiches cómo pueden utilizar ese desecho agroindustrial para producir de cierta forma hongos. Entonces, estamos enfocando a que utilicen el bagazo de caña y lo inoculamos con un hongo que se llama Pleurotus o la orellana que conocen tradicionalmente. Igualmente queremos empezar a cultivar in vitro caña para llevarlo en buenas condiciones a campo, eso mediante el proyecto de cultivo in vitro que ya se está desarrollando y poder llevar una planta en mejores condiciones de germoplasma al agricultor. Igualmente vamos a empezar a explorar la parte de bioinsumos utilizando tricoderma para mejorar el control biológico de plagas. Entonces con ella ya hemos estado haciendo algunos ensayos con fusarium y cómo puede llegar a controlar en los cultivos las afecciones que pueda tener la planta. Lo otro que vamos a empezar a trabajar desde la parte ambiental y dado que este centro está enfocado a la parte minera, es empezar a generar la biorremediación de suelos afectados por minería. Estuvimos participando en Expo Panela en la pasada versión que hubo en este 2017 y le estuvimos comentando a la comunidad y a las empresas que están en la zona qué es lo que estamos haciendo, cuál es el enfoque del SENA, que no solamente es la formación profesional integral, sino también hacer una estrategia tecnológica para que los jóvenes y las empresas se articulen y hagan investigación, tanto desde la parte agrícola como desde la parte de biorremediación de suelos, donde todo eso va a estar articulado, porque las empresas mineras van a afectar de cierta forma la región y esto es, como una región que es muy panelera. El tema de la construcción de las vías del NUS va a facilitar la articulación con otros centros, tanto como el de La Salada, como el de Pedregal, como los distintos tecnoparques, como el de Río Negro, donde podemos articularnos para hacer investigación y va a haber una facilidad en comunicación, porque lo que te tarda ahora en, no sé, 2 horas más o menos, ahora te va a cortar el tiempo y las colaboraciones que podemos generar a nivel de transporte, llevar muestras o llevar cualquier otro tipo de producto de investigación para poder trabajarlo en los otros laboratorios, se va a ver más beneficiado. Vamos a cortar ese tramo y vamos a facilitar mucho más la parte de transporte. Desde la investigación y desde las ciencias, en el municipio de Cisneros también estamos abriendo camino. Y conozcamos un poco la labor que realiza la Policía de Carreteras para fortalecer la seguridad en las vías del NUS. Dentro de la Dirección de Tránsito y Transporte, las actividades que manejamos nosotros dentro de los cuadrantes viales son las actividades de registro, control, prevención y seguridad vial. Marcadas pues siempre en la prevención y en la educación vial es lo que manejamos pues sobre todo en la vía. Obviamente sin olvidar que realizamos unas actividades de control vial y de sanción pues en cuanto al tema de comparendos que van enfocados dentro de las faltas prioritarias al control de las normas de tránsito. En
La concesión es un apoyo fundamental, ya que ellos nos aportan los equipos técnicos y logísticos. Pues, obviamente mejora la calidad en el servicio, contamos con recursos y equipos de última tecnología, como son el alcosensor, el radar, los equipos de Kyocera que nos sirven para la solicitud de antecedentes y verificación de datos a personas. Mejora la comunicación entre nosotros mismos para los servicios y la percepción de seguridad ante la comunidad pues se incrementa totalmente porque hay más presencia. Los equipos son más efectivos, contamos con el apoyo técnico de la concesión con sus funcionarios de mantenimiento y pues el cambio es total. El servicio como tal se convierte en un servicio de alto nivel y más efectivo. La intención de tener estos equipos no es tanto realizar la tarea represiva, la de sancionar, sino que es de enseñarle a la comunidad de que tenemos los equipos para ejercer el control y así obtener un mejor resultado en la disminución y de la estadística en la accidentalidad. Obviamente se necesita el medio tecnológico para demostrarle al ciudadano de que está excediendo los límites de velocidad y para demostrarle al ciudadano que si está en un estado de embriaguez, pues tenemos la capacidad tecnológica para hacer las pruebas como está estipulado en la ley 1696. Dentro de la jurisdicción que tiene la concesión BINUS, se encuentran tres grupos de trabajo. Está San José del NUS, que comprende pues una jurisdicción de 48 kilómetros. Viene Cisneros y que linda con Barbosa. Entonces son tres grupos de trabajo para que me entiendan. Esos tres grupos de trabajo pues tienen un personal bajo su responsabilidad, dentro de los cuales BINUS adopta, por llamarlo de alguna manera, a 22 funcionarios. Bueno, entre las actividades que desarrollamos en materia de prevención, nosotros hacemos un plan local, así lo catalogamos pues internamente dentro de la institución, donde se realizan 16 actividades de prevención y educación y seguridad vial. Esas están enfocadas a darle charlas de prevención a los estudiantes, hacerles campañas de seguridad vial a los motociclistas, a pasajeros, a conductores de vehículos particulares. Tenemos campañas que se realizan con las emisoras. Estamos prestos para servir, nuestros números de emergencia siguen siendo los mismos, numeral 767. Igualmente conocemos los números de cuadrantes de cada región. Estamos prestos para servir las 24 horas del día, ya con el apoyo que nos presentan todos los equipos y todas las personas que componen el grupo de BINUS. Terminamos nuestro programa. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales o visitar la página web www.binus.com.co y nos vemos en 2 semanas para juntos seguir abriendo caminos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.